Menos de 5 segundos. ¿Crees que podrías? Venga, va. ¿Sí? Sí, vamos a... Vale. Pues Baldi ha hecho una selección con la gente de aquí que tiene más de 40 años, que somos casi todos. Adiós. A ver. Entonces yo te pongo un trozo de una canción, pero no te voy a poner 5 segundos, que es muchísimo. Vale. Vale, yo te pongo un trozo y tú tienes que intentar averiguarlo. Vale. A ver qué tal se te da musicalmente. ¿Puedo decirte? A ver. Dime. Canto como un gato mojado. No canto. Pero te puedo decir, en pocos segundos... Puedo ver o el grupo o por lo menos cómo sigue. O sea, sé de la que estamos hablando. Vale. Pues no, a ver si. A ver, a ver. Venga. Estoy llorando en mi habitación. Correcto. ¡Vámonos! Bien, ¿eh? Ha sido un segundo, ¿eh? Ha sido solo un acorde. Vamos a ver otra. 100 gaviotas, de un cantú. Ya vamos. Prometo que no está preparado. Ay, y que es una emboscada. Ay, qué estrés. Prometo que es una emboscada tal cual. Nos lo hemos pasado muy bien en el ensayo y veo que se te da bastante bien. Vamos con otra. Estos son los secretos. Déjame. De los secretos. Vale, seguimos. Llevas un 100% de momento. Dale. Esto es Corazón Partido. No cantas bien, pero tienes oído. Es que no lo entiendo. Tengo un oído tremendo, pero desde niña. Y luego es que estoy todo el día, siempre que puedo, escuchando música. O sea, en la ducha, bueno... ¿Y qué pasa ahí cuando cantas? O sea, un horror. Hay un horror. Un horror, te lo digo yo. Ajá. Es que yo misma soy consciente de que no canto bien, pero sé cómo viene. Y luego me quedo con la letra de absolutamente todas las canciones. En inglés también me pasa, pero sobre todo con la música española, que me fascina desde niña. Desde que tenía 7, 8 años, me he grabado todas las canciones. Era de estas que he estado todo el día con el boli para arriba, para abajo, con la cinta con la de cassette, cinta. Pintándolo todo. Me hacía hasta las carátulas de las cintas. Bueno, me gustaba muchísimo. A mí me encantaba, por ejemplo, entonces cuando empecé a escuchar música, me gustaba muchísimo. Los Secretos me encantaban, pero Héroes del Silencio era, bueno, de mis grupos favoritos. Luego me dio por la música británica también, por Depeche Mode, que ha sido el grupo de mi vida. Ajá. Sí, sí, este ha sido mi grupo preferido. Ha sido... va. Y además me recuerda a mi infancia, a mis amigos del pueblo, a esos veranos largos de casi 3 meses hasta que volvías al colegio. Y siempre coleccionando música, compartiendo música. La música ha sido para mí, pero la española... bueno, ya veis. Solo una curiosidad. ¿Te atreves? ¿Vas de vez en cuando a algún o ibas a un karaoke a pesar de que sabes que sí, no es lo tuyo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y te da igual, claro. Sí, sí, sí. Me da igual, pero pido perdón antes y después. Pido perdón, perdón. Canto ya. Aunque también te digo que los karaoke son una oportunidad para los que cantamos mal. No hay derecho a que gente que canta tan bien vaya a los karaoke. Es verdad, deberían de prohibirles la entrada. ¿A qué vas, a Lucho? ¿Qué? Dejadnos un poco. Por demás, también tenemos derecho. Vamos a ver si lo que hemos visto ha sido una racha de suerte de Isabel Díaz Ayuso o si puede con cualquier otra canción. Vamos con otra. Esa es La Flaca. Hay que ver. Vale, vale. Me obligas a poner otra. Ay, madre. ¿Cuándo crees que me ves esta linda? Alicia, Cristina Rosenvinge. Es que no sé pronunciarlo bien, sí, su apellido. ¿Cristina Rosenvinge? Sí, sí. Alex y Cristina. Alex y Cristina, bueno. Y Cristina Rosenvinge. Cristina Rosenvinge, claro. Alex y Cristina Rosenvinge. Vale, claro. Muy bien, vamos con otra. Un poco más. Ay, esta sí, ¿cuál es? ¿Dónde está? Esto es Manolo García. ¿Dónde estabas entonces? Vale, vale. Una más. Hombre, esta es Alaska. Sí. Pero me sorprende que con la batería lo has pillado. Ya, es que tengo, no sé, como, no sé.
Bueno. Qué tontería, ¿no? Porque ¿para qué me vale? No lo sé. Para esto. Para las barbacoas. No, y para... Uno nunca sabe qué cosas le van a pasar en la vida. De repente un día estás en el hormiguero, aunque seas la presidenta de la Comunidad de Madrid, y te están haciendo este... Pues para eso vale. Pues ya está. Ha llegado el día, por fin, de servir para algo. La última. Uy. Bueno. No. Adiós, papá. Este es... Coquemaya. Coquemaya. Que sí, que es verdad. Que no sé por qué. Todavía no logro entenderlo. No logro entender por qué me pasa. Porque te gusta, porque supongo que la memoria tiene que ver con la emoción. Si algo te emociona... La música me encanta, la música española. Todos los grupos me gustan, evidentemente. Hay mejor que... faltaría más, ¿no? Hay unos que te gustan más que otros, pero son todos fantásticos. Y desde los 80, es que, no sé, la música española me ha parecido que me ha movido tanto. Ajá. No sé. Qué bien. Toma bueno, parte de mi vida. Antes, para terminar, me han contado un cotillo tuyo que me gustaría que lo compartieses. No, yo creo que igual no es tan... Me han dicho que en el iPhone, en no sé cuál de los dos... en los dos porque tengo iCloud. Vale. Tienes escrito cosas buenas de ser presidenta. Sí. Tengo una nota que es cosas buenas de haber sido presidenta, como bien dices, y esto me sirve. ¿Qué hay? Por ejemplo, cuando llegue hoy a mi casa pondré haber estado en el hormiguero. ¿Y para qué sirve? Pero tiene un motivo. Con todos. Tiene un motivo. Y es...